cuidado a largo plazo, merecen más cuidado y mejor calidad de vida. Yo quiero invitarle a que se una a abogar y servir a los más vulnerables de nuestro estado. Visite ombudsman.myflorida.com y únase hoy. Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos en el estado de la Florida. Transmitido por la Asociación de Emisores de la Florida y esta estación. This is WURN 1040 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches, and W280 FB 103.9 FM, covering from the city of Miami. Un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de Actualidad Media Group. Al final del día es presentado por Vida Plus Advisors para que su seguro de vida sea su traje a la medida. 305-452-0820. Lunes 20 de junio. Estamos a pocos días de llegar justo a la mitad del año. Una mitad del año que ha sido muy diferente a otras mitades del año, donde a veces sentimos que, bueno, que han pasado cosas normales, las cosas que pasan en la vida. Esta mitad del año ha pasado mucho, como ha venido pasando en los últimos 2 años. En esta mitad de año, uno de los temas que sigue siendo parte de nuestra realidad es la guerra en Ucrania. Estamos también prácticamente a días de que se cumplan 4 meses de que se inició esta terrible guerra, este terrible enfrentamiento, invasión de Rusia en Ucrania. Y hoy no vamos a hablar de la guerra, o en todo caso vamos a hablar de la guerra, pero a través de los ojos de alguien que ha estado caminando el suelo ucraniano. Esta noche estará conversando con nosotros Joaquín Sánchez Mariño, es periodista, es argentino, es escritor, estuvo en la guerra y junto a él estaremos recorriendo con su propia mirada todo lo que vio, lo que vivió y también entender qué le pasa a una persona cuando está en medio de la fatalidad que significa vivir allí entre los muertos, entre las personas que entregan la vida por su país. De esto estaremos ocupándonos esta noche, así que no se lo pierdan, será un programa para reflexionar y para también comprender un poco más esta realidad que a veces parece tan lejana, allá lejos, y que parece también que en 4 meses se hubiera ido de nuestra conversación cotidiana. De hecho, de eso hablábamos hace exactamente 4 meses, y a medida que han pasado las semanas hemos ido dejando de lado ese tema, y sigue ocurriendo la tragedia. Esta noche la estaremos ocupando toda la hora, acompañándolos aquí al final del día. Tito Silva está en los controles, Karen Aranguibel y Sairina Barbosa en la producción. Yo soy Julio Bebione y hasta las 9 de la noche vamos porque estamos haciendo otra manera de vivir las noticias. Sintonizas al final del día con Julio Bebione en Actualidad Radio. Blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch our lifetime's argument. That nothing come from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from the storm, like tears from the storm. Thank you.
momento. Si ven, eso fue. Es el shopping que fue atacado ayer a la noche, cerca de las 11 de la noche. Acá está un bombero trabajando, volviendo de la zona afectada principalmente, donde no nos dejan ir. Ahí se puede ver la zona más destruida. Un edificio completamente destruido. Está una situación muy inestable. Acá. La pregunta de cuándo se termina esto no la hacemos todos. Nadie sabe. A quien estamos escuchando es a Joaquín Sánchez Mariño en una de las transmisiones de los live que hacía para Infobae, caminando las calles de la tierra ucraniana en estos días difíciles, en los primeros días de la guerra, de hecho. Vamos a conversar esta noche con Joaquín porque queremos conocer un poco más su historia, su mirada, a casi 4 meses de que haya comenzado esta guerra, y otros temas que él ha desarrollado. Por ejemplo, ha escrito un libro sobre Venezuela, así que serán varios temas los que queremos conversar con Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches. Hola, Julio. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Un placer poder conversar. Joaquín, ¿cómo se te ocurrió ir a la guerra? ¿Cómo decidiste ir? Bueno, fue una decisión, en verdad, en conjunto con mi editora, con el medio para el que trabajo, Infobae. Yo siempre tuve el deseo de poder hacer una cobertura de guerra, sigo teniendo deseo de hacer una carrera como corresponsal de guerra, y cuando Putin lanza ese ataque, la primera operación militar especial, como él la llama, yo hablo con mi editora y le digo que quiero ir, le digo, me parece que tengo que hay que ir a Ucrania, me gustaría ir, estoy preparado. Bueno, idas y vueltas, obviamente que en un medio grande como Infobae, no depende de que yo diga eso, ¿no? Tenía que decidirse armarse un equipo. Finalmente se confió en mí para que yo fuera, lo cual a mí me puso muy contento y asumí ese desafío casi sin tiempo para pensar, porque el 24 se lanza el ataque y yo el 25 vuelo. Es decir, tampoco sabías la gravedad de lo que te ibas a encontrar. No sabíamos nada. Podía ser un par de bombardeos de unos días y que bajara la violencia y yo ir a cubrir esa primera avanzada o que no pudiera entrar a Ucrania. No tenía idea, sinceramente, de con qué me iba a encontrar. Los analistas internacionales a todos los tomó por sorpresa el bombardeo a Kiev. Uh-huh. Entonces era muy, sí, un panorama muy incierto. Y bueno, ahí fuimos. Entiendo que te consideras aventurero por tu forma de ser, pero que decías esto era mucho más que una aventura. Y me pregunto cuánto pasa por la mente a calcular los riesgos de ir a una guerra. ¿O es que la adrenalina no nos permite ver a qué nos enfrentamos cuando tomamos una decisión como esa, ¿no? Sí, bueno, yo sinceramente, o sea, a la hora de evaluar riesgos, no. A ver, no hice esas dos columnas de riesgo y beneficio porque para mí no había duda. Claro. Ni siquiera pensé en los riesgos. En parte porque si uno piensa en los riesgos es muy difícil hacerlo, no ir con cierto temple a hacer este trabajo. Para mí supuso una decisión de lleno, donde en ningún momento me detuve a pensar que si era peligroso o no. Uh-huh. Más bien me encontré de golpe con que era peligroso, ¿no? Aunque uno lo podía saber, pero para mí fue muy importante no pensar en eso. Entiendo también que el tema de la guerra como tal siempre ha estado en tu vida, porque si bien tú naciste en el 85, tu padre participó de la guerra de Malvinas del año 82, y ha sido un tema de conversación, imagino, en tu casa, ¿no? Sí, correcto. Bueno, mi padre siempre, el tema de la guerra, mi padre lo ha atravesado, no solo porque combatió, tuvo muchos días, por 50 días, con una acción muy, muy involucrada en las acciones de combate. Y bueno, obviamente que eso fue para él, es una causa. Después se dedicó a estudiar la guerra. Entonces yo de chico, si bien mis padres están separados desde que yo soy muy chico, desde que tengo 5 años, la guerra es siempre un personaje más en la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque yo no tenía tan claro, no me había dado cuenta de que evidentemente había heredado ese trauma, digo yo. Sí. Está desde ahí, ¿no? Uh-huh. Sin duda. A través de las crónicas tuyas que se siguen viendo, están en YouTube y has creado como una,
una manera también de ponerle una presencia humana. El periodismo suele editar, suele hacer una síntesis de lo que ocurre. En tu caso tú lo mostrabas todo porque caminabas haciendo live, ¿no? Y mostrabas literalmente lo que la cámara tomaba. ¿Hay algo que hayas visto y que no quisiste contar? Bueno, hubo algunos momentos obviamente de sufrimiento humano donde los protagonistas me pedían que no querían hablar o que no querían salir, que no querían ser fotografiados, que obviamente respeté esa decisión y reservé esas circunstancias. Ahora, que yo a nivel personal, como editorializando, haya decidido no mostrar, el momento más difícil para mí o la mayor duda fue cuando en Bucha, una ciudad pegada a Kiev, que luego de muchos días de batalla contra los rusos la ocuparon, vivieron ahí, y 40 días después la dejaron y se fueron, o 35 días después. Yo entré a Bucha una vez que se van los rusos y presencié lo que presenciamos todos los que entramos, que fue la ciudad repleta de cuerpos, ¿no? Ahí entré a un sótano donde había 5 cuerpos apilados, con las manos atadas, rastros de golpes en las caras, y eso yo dudé si había que mostrarlo o no. Era muy crudo, era muy muy crudo, eran mostrar 5 cuerpos apilados con las manos atadas y golpes en las caras. Y lo hablé con mis editores y todos dijimos, la verdad es que ser testigo de una atrocidad de este calibre y no mostrarla es de algún modo ocultar, ¿no? O ser cómplice de los autores, entonces decidimos mostrarlo. Ese fue el momento en que tuve dudas, no sé si hicimos bien o hicimos mal, pero fue el único momento en que no sabía si correspondía. Decidimos mostrarlo porque me parecía un documento importante para la historia, ¿no? ¿Qué te pasaba a ti? Ejerces el periodismo, pero eres una persona y entiendo que eres también sensible o más sensible. ¿Qué pasaba por dentro tuyo cuando te encontrabas con esto? ¿Cómo lidiabas con eso, con mirar eso? Y Bucha fue muy difícil para mí. Bucha sinceramente me afectó mucho. Porque yo venía de ver mucha destrucción, mucha destrucción. Casas, escuelas, hospitales. Venía de ver mucho sufrimiento. Venía de tener miedo. O sea, había experimentado junto a los ucranianos todas las sensaciones, ¿no? Y había visto sus historias. Y obviamente que venía muy atravesado por eso. Pero después de todo ese arco narrativo, después de estar bajo bombardeos, de sentir los tiroteos, ver cuando se van los rusos, ¿no? Como cuando baja el mar, baja la espuma y deja el descubierto, ver lo que había pasado ahí, a mí me conmocionó muchísimo. No solo los cuerpos, sino las casas tomadas con esa energía de atroz y coronado con eso, con cuerpos tirados en las calles. Eso me afectó mucho. Traté ese día, esos 2 días que estuve por ahí, de concentrarme en registrar. Pero me acuerdo que ese día, el día de los cuerpos, lo que mandaba el manual era volver al hotel y escribir inmediatamente. Y me acuerdo que tuve que pasar por un bar, estaba prohibido el alcohol, pero había un bar secreto que íbamos algunos corresponsales. Tuve que pasar por un bar a tomar una cerveza, porque quería que me bajara un poco la energía, la información antes de escribir. Sabía que si escribía de manera inmediata iba a salir como un robot. Claro. Entonces fui a tomar una cerveza para bajar y poder sentir lo que había vivido. Y bueno, fue un día muy fuerte ese, sinceramente. ¿Cómo es lo cotidiano? ¿En qué se transforma lo cotidiano cuando uno está allí? Lo único, imagino, es que hay día y noche, lo único que se parece a lo cotidiano nuestro, ¿no? Pero ¿cómo transcurre un día para alguien que está caminando la guerra? Bueno, lo de caminar es paradójicamente difícil, es decir, se camina poco la guerra porque hay que ir a los lugares en auto y velozmente, o sea, hay como ir de lugar a lugar. Poca exposición física. Estás como... Exacto, o sea, la idea de, viste, que uno por ahí cuando va a un lugar, hace una cobertura, puede deambular, conocer, caminar, llevarse historias. Acá, en cambio, si bien uno puede caminar por zonas seguras, cuando trata de acercarse a los lugares más conflictivos, tiene que ir en auto, entrar rápido, caminar lo poco que uno tenga que recorrer y volver al auto para moverse de manera segura. Pero bueno, el día a día, obviamente que ahora cambió mucho,
si uno va ahora a Ucrania, el día a día es casi un día a día normal, es completamente otro el panorama. En ese momento todo era la guerra, los días empezaban temprano, después de las 7, porque terminaba el toque de queda, y terminaban en Kiev a las 8, donde empezaba el toque de queda, y había que ir al hotel sí o sí, a escribir, a editar, a publicar. En Kharkiv, al este, el toque de queda, cuando estaba yo, empezaba a las 6 de la tarde, o sea que hasta las 5 y media uno podía estar, y después tenía que volver rápido al hotel. Y los días eran salir y estar todo el día recorriendo, buscando lugares que hayan sido atacados, o historias de vida, o ir al frente. Se trataba un poco de recopilar la mayor cantidad de historias posibles en el corto tiempo que eran los días, ¿no? ¿Cómo se relacionaban las personas? Imagino yo, en los pequeños pueblos, enfrentar la guerra debe ser, bueno, algo absolutamente novedoso, ¿no? Tener estos tanques en sus calles, sus vecinos muertos o la amenaza de la muerte tan cerca. ¿Qué rostros viste? ¿Qué te impresionó? ¿Qué te llamó la atención de los rostros humanos que te fuiste encontrando? Bueno, lo que más me sorprendió, y probablemente sea la impresión con la que me quedo de los rostros, más allá de los rostros de sufrimiento, de los rostros de familias partidas, de los niños, de las mujeres, me impresionó los rostros llenos de orgullo, Yo no soy la persona que haga un culto de la guerra, ni de un culto del coraje, ni de la guerra, o sea, ni las batallas, por más que sea hijo de excombatiente, a mí no me parece algo a romantizar la guerra. Claro, claro. Sin embargo, por esta idea de David y Goliat, ¿no? De esta imposibilidad de sostener esta guerra, que finalmente la sostuvieron de manera impensada, el rostro de orgullo de cada uno de los ucranianos que me cruzaba en el interior, en los pueblitos, en las ciudades, como un rostro de decir que te indagaban, que querían saber quién eras vos, que no fueras un espía, claro. Que estaba todo el país en pie de guerra, estaban cuidando, dispuesto a lo que fuera. Todo el que estaba ahí con una misión. Incluso un pibe de mi edad o más joven que me llevaba a mí a recorrer lugares, me decían, yo si estoy acá es para una misión, para ayudar en algo a mi país. Ese orgullo, esa templanza y ese temple en los rostros de los ucranianos me impactó muy fuerte. Que eso creo que para nosotros también fue nuevo, porque si bien en esta parte del mundo defendemos muchos las ideas de nuestros países, pero defendemos ideas a la hora de, no sé, si tuviéramos que tomar un arma o enfrentar una guerra, no sé si lo haríamos. Y allí veíamos incluso familias completas preparándose con lo que podían y tenían, ¿no? Como en una auténtica defensa de su... Que era más que el territorio, creo que era la idea del país, ¿no? La idea de patria. Sí, bueno, eso, la idea de tener un país, ¿no? Uh-huh. Lo que se le jugaba a ellos era... no era ceder el Donbass, no ceder el Donbass, era la independencia, es la idea de ser un país libre, ¿no? De no ser un esclavo de Rusia, de no ceder ante las presiones de un gigante. Y bueno, creo que no estuvimos nosotros, nuestra generación, por ahí las generaciones más grandes han tenido obviamente sus momentos definitorios, las distintas cosas que han pasado en Latinoamérica, pero mi generación por lo menos, a mí eso me sonó como, fue completamente novedoso ver eso, ¿no? Ver gente que se estaba jugando la vida del país. ¿Te cuestionó personalmente, a nivel de compromiso, por ejemplo, con tu país, te llevó a cuestionarte? ¿O lo viviste como algo ajeno, como viendo a estos personajes tan comprometidos, pero tan ajenos también a nosotros? Me llegó a cuestionarme la como decía antes, la idea de la guerra, porque yo, si vos me preguntás qué opino de la guerra, no solo palabras de desprecio. Claro. No obstante, aunque me incomoda decirlo, en este caso me llevó, en algún momento llegué a pensar, pienso, Que valía la pena, que estaba bien, que era justo que estuvieran así los ucranianos, que era necesario, y hasta le vi cierto sentido, si querés, ¿no? Porque si vos me agarrás a priori, sin ir a la guerra, yo te decía ahí, mira, lo de Putin es imperdonable, lo de Rusia no tiene sentido, pero bueno, evitemos la guerra, negocien y evitemos la guerra. Estando ahí, te digo, bueno, aprendí que tal vez, aunque sea el peor de los fenómenos sociales, tal vez era necesario en este caso. Pero bueno, así como lo digo, por ahí en 10 años o en un año me contradiga, ¿no? Está bien. Y hay mucha carrera por delante, así que seguramente seguirás viviendo muchas cosas.
ojalá no tan fuertes como estas, pero bueno, el mundo que viene es un mundo desconocido. Voy a cerrar de alguna manera el tema de Ucrania preguntándote qué te quedó o cómo fue el regreso, cómo a ver, cuando uno va a un viaje, normalmente vuelve en algo distinto, la mirada cambia. Esto que fue mucho más que un viaje, ¿en qué te cambió la mirada a ti y que te haya cambiado para siempre? Estas cosas que uno siente que se movieron dentro de uno y ya no vuelven a ser igual. ¿Te pasó? Sí, me pasó. O sea, yo odio las frases esas de que uno no vuelve a ser el mismo después de, sí, pero la verdad es que después de esto, sí, uno no vuelve a ser el mismo. Claro. Al principio, cuando empecé, me perseguía la pregunta de si esto pasara en Argentina, tiene un poco que ver con lo que dijiste algo, ¿no? Pero antes, si esto pasara en mi país, yo lo haría. Yo levantaría las armas, uh-huh, yo iría al frente, mis amigos, ¿qué pasaría? Eso me perseguía al principio. Y después que me limpié de esa pregunta, porque es una ucronía innecesaria, y sí, se me transformó para siempre sobre todo mi entendimiento o mi compromiso con el oficio, que ya estaba bien marcado, pero bueno, entendí que a partir de ahora nunca más puedo darle la espalda al periodismo comprometido de verdad, y que aunque es horrible algunas cosas, alguien las tiene que contar, y no sé cómo explicarte, cómo resumirte, en qué, pero la verdad es que volví con sí, cambiado, seguramente, aunque la frase no me guste, cambiado para siempre. Claro, irá decantando con el tiempo también, ¿no? Has escrito un libro en el año 2019, Venezuela, postales de un país al borde del colapso, y quiero preguntarte acerca de tu mirada sobre Latinoamérica, especialmente después de las elecciones de Colombia, ¿no? Ayer, en el que prácticamente el bloque latinoamericano está yendo hacia la izquierda, al menos ideológicamente. ¿Qué es lo que, cómo lo ves, pensando además de haber conocido Latinoamérica a partir de Venezuela, que creo que es como el eslabón principal de esta cadena de izquierda? Sí, y el eslabón por ahí más incómodo, ¿no? Para todas las cabezas de izquierda, el eslabón Venezuela es el más incómodo para todos en Latinoamérica, claro, ¿no? Porque Exacto. Vengo a hacer un viaje ahora por Estados Unidos, un viaje de estudio, de periodismo de investigación, uh-huh, con 14 periodistas latinoamericanos, uh-huh, de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Y discutimos mucho, uh-huh, la cuestión latinoamericana. Lo de Petro me sorprendió. A mí no me gusta decir para bien o para mal, porque cuando no es mi país siempre me parece irresponsable. Si me preguntás íntimamente, me sorprendió para bien. Colombia tiene una tradición fuerte con la derecha. El fenómeno de Boric en Chile, que yo también cubrí Chile en 2019, también me sorprendió, pero me parece que Boric tiene una mirada interesante sobre Venezuela. Por ejemplo, si, siendo alguien de izquierda, no es complaciente con Maduro. Entonces me parece siempre Chile el país por ahí más responsable de la región. Eso me parece muy admirable. Miro con preocupación lo que pasa en Ecuador ahora con Lasso. Hay unas revueltas muy grandes en este momento en Ecuador. Varios días de paro, muchas protestas en las calles. El presidente Lasso sacó una ley en la que después se echó para atrás, en la que básicamente restringía la libertad de la prensa, ¿no? Decía que era prohibido, había que bajar ciertos sitios, prohibido el uso de internet en ciertas circunstancias. Después se echó para atrás. Después pasa lo de Petro en Colombia. Mientras pasa lo de Ortega en Nicaragua, la cumbre de las Américas. Está bien raro, ¿no? Uh-huh. El continente. Está bien raro, porque este gesto extraño de Estados Unidos, equivocado para mí, de no invitar, pero a su vez que, bueno, uno dice, querría que fuera, como dijo Almagro, ¿no? Pinochet o Videla, y bueno, tiene lógica. Es un momento muy extraño, donde me es difícil saber para qué lado va. Da la impresión de que estuviéramos todavía en ese movimiento intermedio donde algo va a pasar pero todavía no terminó de definir, ¿no? Estuviéramos en plena transición hacia algo nuevo que no sabemos qué es. Da la impresión de que nos estamos moviendo como continente hacia la izquierda, pero a su vez tenemos los fenómenos de Bolsonaro y Milei, uh-huh, o sea, que empieza a crecer la derecha también. Uh-huh.
es como si me dice que fuera por turnos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora le toca a este, de extremo a extremo. De izquierda. Después a Argentina le tocará un turno de derecha porque viene de un turno de izquierda. Es medio extraño. Estuvimos viendo una TEDx que hiciste en Córdoba que se llama Prohibido Decir, la cultura de la cancelación. Y queríamos conversar un poquito más contigo, nos quedan unos minutos. En principio que nos cuentes de tu mirada, cómo explicarías la cultura de la cancelación, de la que mucho se habla y pocos saben exactamente de qué va. Y después preguntarte acerca de lo que dices ahí, pero ¿cómo la explicarías? Yo diría que es una especie de complot social, o no complot social, pero no complot, pero acuerdo social por dejar afuera de la esfera pública a ciertas personas o ciertos discursos que caen antipáticos o que son políticamente incorrectos o no aceptados por esa sociedad. O sea, la manera de lidiar es un modo de lidiar con las ideas que no nos gustan, que es cancelándolas y dejándolas por fuera de lo socialmente aceptado, que tiene como resultado que mucha gente termine siendo cancelada, ¿no? Hay gente que por decir una opinión equivocada o por tener una opinión contraria a la que tenemos muchos, o por decir algo políticamente incorrecto, la sociedad se organiza y hace una especie de campaña por convertir a esa persona en un paria y dejarlo afuera, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Señalarlo como el mal, señalarlo como una mancha veneno de la que no hay que estar cerca, y obviamente de algún modo se parece algo a una especie de juicio previo, ¿no? Sentencia sin juicio previo. Por eso creo que es muy peligrosa. Uh-huh. Creo que el hecho de que podamos encontrarle un nombre y llamarle cultura de la cancelación hace posible que también podamos hacer algo diferente. Pienso esto porque no es nuevo. Es decir, siempre ha habido, no sé, desde editoriales que no han querido publicar libros porque no eran los que ellos pensaban que deberían publicarse, la talla de la iglesia en algunos años. Es decir, la cancelación siempre ha existido. ¿Tú crees que estamos cerca de poder encontrar como sociedad una manera diferente de relacionarnos, por ejemplo, con las noticias o con lo que podemos leer o con lo que nos atrevemos a leer? ¿O todavía la cultura de la cancelación va a ser un sello por unos años? Yo desearía que estuviéramos, que maduráramos como consumidores de ideas y de información. Creo que por ahí viene la solución, pero creo que todavía tiene un poco por terreno por ganar la cancelación. Uh-huh. Porque como bien dijiste, podemos hablar de censura, podemos hablar de escrache, siempre existió algo parecido, pero las redes sociales dieron, primero que le sacaron mucho peso a ejercerlo, le dieron el arma a todo el mundo, y a todo el mundo que lo puede hacer desde el anonimato. Entonces se volvió muy fácil y muy liviano cancelar, escrachar, porque antes los escraches, por ejemplo en Argentina, cuando se escrachaba a los genocidas, eran grupos de derechos humanos que iban a la casa de personas señaladas como dictadores y dejaban una marca en la casa. Había alguien que iba a la casa, que se jugaba, que hacía la pintura, sea bien o mal, había que poner el cuerpo. Hoy es tan fácil hacerlo, ¿no? Tan barato, bueno, es gratis, pero digo, tan barato para la autoestima o para la... No hay riesgo. Entonces creo que desgraciadamente, y hay mucha intolerancia, todavía estamos en falta un poco de terreno para la cancelación. La manera de resolverlo es que terminemos con la intolerancia y que podamos ejercer un pensamiento crítico para entender mejor las ideas que no nos gustan. Y ahí te pregunto una pregunta que tú te haces, de hecho, te replico una pregunta que tú haces en ese video, y es ¿cómo lidiamos entonces con las ideas que son opuestas u ofensivas? Yo creo que hablándolas y discutiéndolas con argumentos. Uh-huh. El problema es que, claro, hoy, como todo se consume tan rápido, sí, pareciera muy difícil estudiar, ¿no? Sí, y Joaquín, y ahí me detengo en eso, porque el espacio, por ejemplo, para ese tipo de diálogo eran los medios de comunicación, y de alguna manera los periodistas eran el eslabón para unir entre izquierdas y derechas y crear la conversación, pero también los medios y los periodistas, en muchos casos, son parte de esa de los canceladores. Entonces parece que ya no hay lugar para encontrar la solución, ¿no? Sí, pero yo creo que todavía hay esperanza para los periodistas, que sean los medios o sean sus propios espacios, claro, ¿no? Sean su canal de YouTube, uh-huh, o en un Spaces de Twitter, o las plataformas están ahí. Uh-huh. Creo que hay lugar para que los periodistas sean todavía esa voz de alarma, de moderación, que puedan decir a la gente, cuidado con esto, pensémoslo de este modo.
míralo por acá. Pero también requiere un fuerte compromiso de la gente de que deje de hacer siempre el camino fácil de tomar conclusiones y de estar convencida claro. de que lo que piensan es lo correcto. Uh-huh. Bueno, a veces ni siquiera es lo que piensan, sino lo que le han copiado a alguien que ha pensado eso y lo han solamente replicado. Absolutamente. Creo que la función de retweet en Twitter es, de alguna manera, representa una forma de pensamiento también, ¿no? Sigo yo diciendo lo que todos dicen y no me animo a buscar mi propia opinión. Bueno, sin duda, y además el retweet está algo tan fácil de hacer claro. y a veces puede ser tan dañino, ¿no? Porque uno que tiene 50.000 retweets se convence de que dijo una gran verdad. Y también se pueden decir grandes mentiras que tengan 50.000 retweets. Tú dices, estamos en el funeral del pensamiento complejo, la velocidad y no profundidad, que hay más ilusión que realidad. Y también dices algo que creo que nos cabe a todos. Porque lo digamos, porque tengamos siempre una opinión o porque nos quedemos en silencio, pero hay como una obligación de pronunciarse. Por ejemplo, quienes tenemos redes sociales y tenemos alguna actividad pública, cuando pasa algo, nos piden que nos pronunciemos, como si fuera una obligación tomar partido de todas las luchas, ¿no? Y si no, hay un castigo por el silencio. Es decir, te castigan porque publicas o te castigan porque no publicas. Pero siempre está esa búsqueda de castigar, bueno, con insultos y todo lo que se usa hoy fácilmente en redes. Absolutamente, esa tendencia hay una tendencia un poco humana a pronunciarse sobre todo, pero además las redes sociales, las plataformas magnifican esa tendencia desde su génesis tecnológica, digamos, ¿no? Constantemente las redes sociales te están preguntando qué pensás de un tema, o te están mostrando cosas para que respondas, para que interactúes, y uno no tiene idea sobre todo. Yo digo ahí que uno tiene la ilusión, hay más ilusión de conocimiento que conocimiento, porque creemos, ¿no? Por leer un tweet o por leer un hilo, creemos que sabemos de un tema, estamos todos convencidos de saber y nadie se mete a fondo. Probablemente el que más sabe es el que menos dice, entonces termina siendo como el universo de los bravucones, y sí, está... Es preocupante. ¿Crees que mientras todos buscamos de alguna manera la libertad, y es lo que más se busca y lo que más se predica por estos días, creo que quizás no estamos tan listos para ser tan libres y abusamos de esa libertad porque no sabemos administrarla? ¿Será? Como que no hemos creado conciencia para ese tipo de libertades. Claro, o sea, la enorme responsabilidad, nadie supo, por ahí a nadie le avisaron la enorme responsabilidad que supone ser libre de pensar lo que uno claro, quiere, pero claro. Ser libre de pensar lo que uno quiere no es ser libre de adherir al primer discurso tweet libertario, violento o agresivo que uno encuentra, esa no es la libertad de pensamiento, adherir sin pensar a cualquier tweet violento. Uh-huh. Ser libre de pensar lo que uno quiere es ser libre de elaborar un pensamiento que sea producto del ejercicio de esa libertad, y después habrá ideas violentas, ideas de odio, y tendremos que lidiar con ellas, obvio, pero no como resultado de la holgazanería. Joaquín, ¿cómo ves el futuro del periodismo como tarea social, más allá de como labor? Siento que va a ocupar cada vez un lugar más importante en esto de conciliar a los opositores, o no, va a ser todo lo contrario, terminar de destruir la conversación. Te lo pregunto porque tú tienes todavía muchos años por delante y hay todo un camino por hacer. ¿Qué te gustaría construir a ti como periodista? Yo lo que veo en el mercado periodístico, y hablo sobre todo de Argentina, es que hoy hay mucho... paga mucho más, garpa mucho más, como decimos, sí. Ser un fanático y jugar a esto de los extremos, ¿no? De la polarización. Entonces muchos periodistas cada vez están tomando ese camino de polarizarse porque es lo que el público les pide, porque siempre hay más público para posturas fanáticas que para posturas moderadas. Creo que eso es lo que pasa hoy. Me preocupa, no me gusta. Creo que realmente los periodistas tenemos que hacer un trabajo contra el éxito, ¿no? Poder hacer una conciencia, pensar en nosotros mismos que nuestro éxito sea tal vez trabajar contra el éxito, dejar de trabajar por las grandes audiencias, y hacernos cargo que a veces tenemos que tener discursos que no sean populares, que no sean efectivos, pero que hagan pensar que nos devuelvan un valor y una estima social. Dejar de
que deje de ser tan buen negocio apostar a la polarización y empezar a encontrarnos con periodistas, al menos yo trato de hacer esa carrera, que tienen una ética y que piensan en lo que van a decir antes de decirlo porque piensan que puede ser efectivo o no. Uh-huh. Cerrando ya para liberarte y que puedas seguir en lo tuyo, decías que has estado en Estados Unidos y aquí también hay mucha polarización. Digo que esto es una cosa mundial, ¿no? Nos ha tocado a todos estar de uno u otro lado, uh-huh, o ser castigados por no estar en ninguno de los dos lados, como decíamos recién. Me interesa tu mirada porque eres visitante, no estás comprometido con ninguna de las ideas que dan vueltas en este país. Eres periodista, tienes el ojo entrenado para mirar más allá. ¿Qué viste? ¿Cómo viste Estados Unidos en tu viaje? Bueno, me tocó estar justo 3 días después, llegué del tiroteo en Texas. Y me sorprendió. Yo pensé que, bueno, justo estando en esos días iba a encontrarme con un país que unánimemente iba a pensar que había que hacer algo, uh-huh, ¿no? Por la tenencia de armas, uh-huh, y no. Encontré que eso me sorprendió, la verdad. Un país menos politizado de lo que yo esperaba. O sea, uno siempre, conozco mucho Estados Unidos y uno siempre admira la democracia norteamericana, los mecanismos de la democracia norteamericana, me parece admirable. Sin embargo, encontré como que es un país que se preocupa de repente por temas en concreto, pero no está permanentemente politizado. Supongo que eso debe ser mejor, porque estar en un país tan politizado como Argentina es estresante. Pero, bueno, eso me sorprendió, sinceramente. Pero después, bueno, no puedo negar que hay muchas cosas que envidio, ¿no? Y que admiro de cómo funciona el sistema estadounidense. Eso porque lo miras en comparación con la vida en Argentina. Sí, porque además, sobre todo, estuvimos hablando mucho de periodismo, estuvimos teniendo muchos encuentros con periodistas, con editores de Washington Post, de Cotton Globe, y claro, cuando discutíamos periodismo, en gran parte salía siempre el tema de los public records, ¿no? Uh-huh. Lo importante que son los public records para el periodismo norteamericano. Claro. Y lo imposible que es para ustedes acceder en Latinoamérica, sí, a archivos públicos en Latinoamérica, en Argentina, uh-huh, ¿no? De nada. Uh-huh. Entonces ahí hay un divorcio tan grande de realidades que, bueno, que obviamente como argentino me frustra, pero que está muy bien y creo que en ese aspecto Estados Unidos defiende mucho ese valor y es un gran, sin duda, un gran valor. Joaquín, te agradecemos mucho por este rato. Conversamos con Carolina Amoroso hace como un mes y queríamos conectar con esta otra mirada que han tenido ustedes visitando Ucrania y también valorar el nuevo periodismo. Ustedes forman parte de una nueva voz, de una nueva manera de hacer las cosas y confiamos que ese cambio que estamos buscando a veces que ocurra en la sociedad, bueno, nace a partir de ustedes porque al final o nos pasamos escuchando radio o viendo YouTube o conectados con algún periódico, en este caso con Infobae, y creo que desde ahí también vamos construyendo la realidad. Así que de la manera que ustedes la cuentan, genera un impacto en todos nosotros. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a vos por la charla tan interesante. Un fuerte abrazo. Gracias. Joaquín Sánchez Mariño es periodista, es argentino, nació en el año 85. Y imagino que en esa década han nacido los curiosos, ¿no? Porque a partir de ese año hemos compartido con muchas personas de su generación que llevan esta curiosidad en lo que hagan, y en este caso es el periodismo. Él estuvo en Ucrania, si ustedes llegaron tarde a la conversación, y queríamos conversar con él para eso, ¿no? Para darle un seguimiento en primera persona de lo que significa estar en la guerra. Claro, cada uno lo vive desde su lugar. El soldado ruso seguramente cuenta una historia diferente al soldado ucraniano. El padre que ha perdido un hijo cuenta una historia diferente de la guerra a un padre que ha logrado escapar de la guerra. Pero el periodista tiene un poco todas las historias. Y eso es lo que queríamos compartir hoy con alguien que nos ha encantado conocer, Joaquín Sánchez Mariño. Volvemos en un momento. Sintonizas Al Final del Día con Julio Bevione en Actualidad Radio. Y como saben, todas las noches les comento acerca de Vida Plus Advisors. Y se los comento porque, además de buenas ideas, le traemos sugerencias. Sugerencias para que usted ordene su vida financieramente. ¿En qué sentido? Que Vida Plus ofrece un seguro de vida que paga en vida.
La importancia de tener un seguro de vida que paga en vida es que usted va a usar ese dinero cuando más lo necesite. Es como una caja de ahorro que va creciendo y con pagos tan pequeños que uno no se imagina el beneficio que eso trae. Por ejemplo, un hombre saludable de 45 años puede comenzar con una póliza de seguro de vida con beneficios en vida por hasta $750,000 solo por $62 por mes. O alguien de 45 que paga $74 por mes puede tener, cuando lo necesite, $1,000,000. O alguien de 55 años que pague $52 por mes, cuando necesite puede acceder a $250,000. Estamos hablando de imprevistos, estamos hablando de tiempos donde lo financiero a veces no nos sonríe tanto. Pero claro, uno puede dormir tranquilo teniendo la certeza de que ese dinero va a estar disponible. Es Vida Plus Advisors. Les dejo el teléfono para que llamen, lo hagan, lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer mañana, lo pueden hacer en cualquier momento porque ellos están disponibles para atenderlos. Es el 305-452-0820. 305-452-0820. Y si llaman, preguntan por Carmen. Carmen los va a asesorar muy bien para que tengan un plan de seguros hecho a su medida en las finanzas de este momento y adaptado a las necesidades que pueda tener usted en el futuro. 305-452-0820. If blood will flow, and flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something our mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch our lifetime's argument, that nothing come from violence, and nothing ever could, for all those born beneath an angry star. Muchos pacientes con disfunción eréctil se preguntan una y otra vez por qué no se trataron este problema más temprano. Si usted sufre de impotencia, no puede seguir esperando. La disfunción eréctil es un problema físico que afecta a la mitad de hombres con más de 50 años. Pero ojo, esta dolencia puede también afectar a hombres más jóvenes. La impotencia puede tener varias causas que requieren diferentes estrategias de tratamiento. En Atlantic Men's Clinic ofrecen combinaciones de tratamientos que han demostrado tener éxito hasta en el 90% de los casos para que su vida sexual pueda ser nuevamente excelente, tan rápido como al día siguiente. Por solo $99, usted obtendrá una consulta, análisis de sangre y si se lo recomienda un médico, tendrá una dosis de prueba. Y si esa dosis no le funciona en la oficina, su visita es gratis. Llame hoy al 1-877-455-7300 o visite atlanticmensclinic.com. Son tres las ubicaciones: Miami, Plantation y Boca Raton. Atlantic Men's Clinic, el líder en la salud sexual masculina. 855-55. ¿Has sido víctima de un accidente? Primero llama a la policía y obtén tu reporte policial. Después toma fotos y videos de la escena del accidente y busca asistencia médica de inmediato. Esos tres pasos son fundamentales para poder obtener un caso sólido. No tienes que enfrentarte a las compañías de seguro tú solo. Ellos no son tus amigos y van a tratar siempre de confundirlo para no pagar nada o pagar lo menos posible. Está comprobado que si usted contrata un abogado, los resultados podrían ser 3 veces más que haciéndolo usted solo. Recuerda que ese servicio no te cuesta nada. Usted no paga un centavo ni al principio ni al final del caso. Los costos de abogados los paga la compañía de seguro de la persona culpable del accidente. Soy Hanny Martínez Ward. Quiero luchar por ti para conseguir la compensación máxima por tu caso. ¿Y tú? Hanny Martínez Ward. Camino al éxito. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Tienes una idea de cuántas personas viven sus vidas preocupadas por el qué dirán? ¿Qué si Tomasita piensa esto? ¿Qué si Pancracio piensa lo otro? ¿Qué dirá el sacerdote del pueblo? ¿O qué pensará mi familia y mis amigos? Es extenuante vivir con esas preocupaciones. ¿Que las personas van a opinar y hablar sobre ti? Claro que sí. Es parte de lo que los seres humanos hacen. Quiero sugerirte que para alcanzar la felicidad pierdas el miedo a la opinión pública. Deja a un lado ese temor al
qué dirán, ya que esta es una de las barreras de la superación personal. No te deja crecer, solo te envuelve en una red de inseguridad y de sufrimiento. Basa tus decisiones en lo que tú necesitas para ser feliz y no en lo que se espera de ti. Recuerda que la única persona en este mundo responsable de tu felicidad eres tú. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Mañana. La necesidad de vacunas extras. La gente es un poco reacia. Y esto realmente debe tener alguna explicación, pero no se justifica sin duda alguna. El hecho de que se hayan puesto la primera y la segunda vacuna y el refuerzo. No. Julio César Camacho. Las personas que necesitan realmente la vacuna de refuerzo, ¿por qué deben hacerlo? Sí, pues es muy importante usar los refuerzos de la vacuna porque está cambiando, ¿verdad? El virus no está quedándose igual, está mudándose y... Todo noticias desde las 11 de la mañana. Gran ejemplo del hipismo venezolano en los Estados Unidos. Eres un gran campeón. De hecho, tú estás en el Salón de la Fama. Actualidad Radio. 1040 AM. En todo el sur de la Florida y 103.9 FM desde el centro de Miami. Para mantenerse bien informados. Al final del día. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all. Y revisando el Twitter de nuestro invitado, de Joaquín Sánchez Mariño, encuentro este texto para compartirles, que creo que habla también, en principio, de la sensibilidad de Joaquín, que replicó esta historia, pero de la insensibilidad a veces de los seres humanos. Esto apareció, es una carta a la directora, esto, o carta de lectores, que se usa generalmente en los periódicos. Esto fue encontrado en un periódico de Barcelona y está titulado como Ya no hay empatía. Es descrito por Pedro González Carranza y dice: hace un año murió mi esposa. Nuria Gasul era extraordinaria. Sabía 7 idiomas. Cuando trabajó de azafata de tierra, recibió a Eleanor Parker, a la baronesa de sonrisas y lágrimas, a Twiggy, la modelo más célebre de los años 60, y cuando fue guía de turismo enseñó Barcelona a Ingrid Bergman. Fue profesora de teatro y de música, escribió narraciones cortas, sabía cocinar, reinventando cada vez los platos que traía de la Costa Brava. Y tocaba música clásica como pocos. La conocí en la universidad en octubre del 75, cuando todo iba a ser posible y todo estaba por hacer. Vivimos 45 años de complicidades y emociones, de lecturas en el jardín. Hemos llorado 1000 veces con Anna Magnani, hemos ascendido a los cielos con Barenboim en la Filarmónica. La he llorado por todos lados, la lloré por todos lados, por todos los sitios, caminando y caminando hasta extenuarme. Mañanas enteras en los parques, por la calle, por el metro. La lloré en la cola del supermercado y ahora escribiendo estas líneas. Pero llorándola, nunca nadie se acercó a preguntarme si me pasaba algo. Sintonizas Al final del día con Julio Bebione en Actualidad Radio.
llevé. La que estamos escuchando es a Lena. Lena va a estar mañana acompañándonos en vivo junto a Jorge Luis Chacín, que va a ser nuestro invitado, porque van a estar dando un concierto aquí en Miami el 25 de junio, el sábado 25 de junio, el próximo sábado. Y por eso vamos a tenerlos toda la noche, para que ustedes puedan compartir con ellos y tengamos de alguna manera esta conversación que proponemos por las noches y nos inspiremos un poco. Un día de cal, un día de arena, ¿no? Hoy visitamos un poco las oscuridades humanas con la luz que trae, por ejemplo, la presencia de un periodista como Joaquín. Y mañana estaremos con pura luz, porque serán artistas, porque tendremos música, porque será una noche dedicada a estar despejándonos un poco, sobre todo a esta hora del día. Un abrazo a Glorisela en Puerto Rico, que nos escucha y que me acaba de dejar un mensaje saludando por la entrevista que teníamos recién con Joaquín. Gracias, Glorisela, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y agradecidos con todos los que de una u otra manera hacen parte de cada noche. Cuando nació este programa, hace un poco más de 9 meses, nació con la intención de servirles de alguna manera a esta hora del día. Y hemos ido navegando por todos los mares posibles. Y estamos encontrando que lo mejor es poder contarles historias que nos lleven a la reflexión, a crear conversaciones que nos hagan crecer, que nos puedan integrar de alguna manera entre quienes piensan de una u otra manera, y que sea esta una mesa donde todos podamos compartir. Así es que esa es la idea de nuestro programa, y por eso van a ir escuchando que algunas noches tendremos entrevistas, otras noches vamos a plantear un tema. Creo que uno de los temas que podemos traer esta semana, y seguramente ustedes podrán opinar y contarnos si quieren ir por allí, es sobre una de las cosas que conversábamos hoy con Joaquín, y es sobre si nos ha quedado grande la libertad y la democracia, si quizás no tenemos todavía la conciencia para saber administrar una vida democrática y una vida en libertad, y por eso nos trabamos tanto y por eso nos equivocamos tanto. Así es que quizás propondremos este tema el próximo miércoles. Ustedes, por supuesto, pueden contarnos a través de lo que sea, llamados telefónicos o a través de las redes sociales. Son las 8:51, ya puedo decir la hora porque ya está aquí, sí. Lourdes Seda, que está preparándose para que hoy compartamos la próxima media hora con ¿Qué pasa Real Estate? Lourdes Seda, ¿cómo estás? Buenas noches. Estaba bien, y ahora que llegué a encontrarme contigo estoy mucho mejor. ¿Y tú? Bueno, yo estoy también mejor, no puedo estar menos que tú. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bendecida. Bueno, ¿nos venías escuchando o no nos escuchas? No te venía escuchando porque yo estoy en una celebración de un show de mi hija. Uh-huh. Y entonces... Pero en tu carro no escuchas radio. Sí, en mi carro escucho radio, claro, y te escucho muchas veces cuando vengo, pero hoy no te venía escuchando porque hoy venía hablando en el teléfono. Qué bien. Eso pasó. Bueno, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Seguros de las propiedades. Vaya tema. Vaya tema. ¿Todavía no han llegado los aumentos o ya están llegando? Pero ya las compañías de seguros saben lo que viene. Uh-huh. Entonces tenemos hoy a una señora experta en seguros. Ah, muy bien. Que la vamos a tener en línea, uh-huh, que va a atender las llamadas de nuestros oyentes para explicarles qué va a pasar con los seguros de las propiedades a partir de este momento. Importante entonces, preparen preguntas para que llamen a partir de las 9 en unos minutos al 305-410-1040. El tema está caliente. Porque el tema sí, y creo que es el tema porque nos toca a todos. Hay personas que dicen, bueno, yo no soy dueño de una propiedad, pero claro, eso va a reflejar un cambio también en el precio de la renta. Claro, sí, exacto. Sí, sí. La parte más inocente de las personas que alquilan y no compran, porque dice que no compran, porque si los seguros están caros, porque si los impuestos son caros, porque si los mantenimientos de las asociaciones son caros, es que ellos no han realizado en su mente que en este momento como inquilinos están pagando el seguro caro. Todo. Todos están pagando, porque claro, el dueño suma. Y cuando aumenta, y entonces pasa el gasto y ya está, o sea, lo pagaste. Claro, dependerá también de cada casa y de cada cliente, pero ¿hay un promedio de aumentos que podamos considerar ya? No te puedo decir porque de verdad que no estoy bien informada y no me gusta hablar sin propiedad. Porque he escuchado desde... Aparentemente se van a doblar casi los seguros. Exacto, esto es lo que he escuchado. Casi se van, aparentemente, pero la experta en seguro hoy, Joana Fernández, de All Insurance, uh-huh, ella hoy va a estar en línea y nos va a explicar. ¿Y el Estado no estaba haciendo algo para que...? Esto no ocurre. El Estado lleva 1000 años haciendo cosas, ajá, para que esto no suceda. Okay. Entonces no hace nada. Si lleva 1000 años haciéndolo, no ha hecho nada. No quiero ser así. No, lo que pasa es que en los seguros hay muchas influencias que no... Fíjate, nosotros en Florida Realtor, sí,
tenemos un lobbyist, un cabildero, se dice, ¿no? Un cabildero. En Tallahassee. Claro. Para defender todo lo que tiene que ver con la industria, porque esa es nuestra industria, de eso vivimos. Pues díganle al cabildero de ustedes que no es tan fuerte como los otros cabilderos. En el cabildero nuestro, tú no sabes los años que llevamos peleando y, claro. Y hemos conseguido muchas cosas, te digo. Lo que pasa es que eso es un tema muy fuerte. Y como se nos han ido casi todas las compañías de seguro, después de Andrews es que surgió el famoso Citizen. Surgió después claro, de Andrews. Claro, claro, yo tengo Citizen. Exacto, y por ahí empezó la historia. La mayoría tiene Citizen en la Florida. Claro, porque llegó un momento que solamente Citizen tomaba esos casos. Tomaba los casos seguros, exacto. Bueno, no se lo pierdan. Ahora comienza en 5 minutos. ¿Tú bien? ¿Tu madre bien? Mi madre bien, yo bien, gracias a Dios, y bendecida. Como siempre. Esperando una semana súper bendecida. Muy bien, porque recién la comenzamos, es lunes. Y además eso es lo bueno de los lunes, la comenzamos aquí. Entonces uno tiene ganas de que sea lunes, ¿no? Seguro, para vernos. Para vernos, para compartir con nuestros oyentes. De hecho, esta señora me ha dado siempre ideas que me han beneficiado en la administración de mi casa, así que no duden en preguntarle. Llámenla 305-410-1040, pueden comenzar a llamar ni bien. Comience ella en 5 minutos. Gracias. Bueno, a ti. Nos vemos el lunes. Seguro. Ahora te quedas. Ahora me quedo. Se quedan con Lourdes Seda. Nosotros nos vamos. Tito Silva, Karen Aranguibel, Zairena Barbosa, Julio Bebione. Mañana Lena y Jorge Luis Chacín van a estar aquí en vivo en el estudio. Así que nos vamos cantando un poco con Lena. ¿Te parece? Gracias, Tito. Hasta mañana. La que me llevé, descubrí que he vivido una falsedad.